Proyecto de articulación al mercado regional de productores agropecuarios del Valle del Colca. El proyecto tiene por finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de 10 distritos del Valle del Colca, en la provincia de Cailloma, incrementando los ingresos a través del aprovechamiento de los recursos productivos existentes en la zona, optimizando y mejorando los procesos productivos, añadiendo el valor agregado y promoviendo el acceso al mercado, mediante la comercialización de los productos en forma organizada. El proyecto se ejecuta en la provincia de Cailloma, en la parte nororiental de la región Arequipa, al sur del Perú, y abarca los distritos de Madrigal, Lari, Ichupampa, Coporaque y Tuti, ubicadas en la margen derecha, y en la margen izquierda del Valle del Colca, Cayalli, Chivay, Yanque, Achoma y Cabanaconde. Los componentes del proyecto son: el componente agropecuario, orientado a la mejora de la producción agrícola orgánica, como granos y hortalizas, y pecuaria, como vacunos y camélidos. El componente de transformación, que consiste en desarrollar procesos productivos con mayor valor agregado en lácteos, granos y carne de camélidos. El componente de gestión empresarial, que consiste en formalizar a los propietarios en microempresarios y promover en ellos la asociatividad para resolver problemas diversos que los aquejan. El componente de la comercialización de productos agropecuarios ecológicos y con mayor valor agregado del Valle del Colca en el mercado local, regional y nacional. El componente de fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo, promoviendo procesos de concertación interinstitucional, fortaleciendo capacidades humanas y de liderazgo. El proyecto beneficia a 2.230 familias, con un total de 9.522 habitantes, siendo directos 1.170 familias con un total de 4.996 habitantes e indirectos 1.060 familias con un total de 4.526 habitantes. Componente agropecuario. En el área agrícola se promueve la producción orgánica de hortalizas y granos andinos, respetando el ecosistema productivo del Valle del Colca, generando el valor agregado de estos productos mediante la certificación ecológica y técnicas de post cosecha como la selección, clasificación, almacenaje y embalaje. Es así que hasta ahora se ha logrado 85 biohuertos familiares que producen 10 hortalizas básicas destinadas en un 80% a la alimentación familiar y en un 20% para ventas a otras familias y restaurantes de la zona. 2 campañas de producción orgánica de maíz cabanita y quinoa, 71.3 hectáreas de maíz cabanita y 14.4 hectáreas de quinoa que benefician a 140 agricultores. Durante las 2 campañas se tuvieron una oferta de 129.7 toneladas métricas de maíz cabanita y 20.7 toneladas métricas de quinoa con certificación de transición 2. Mediante 10 cursos de capacitación en temas de producción orgánica, se ha fortalecido los conocimientos de 250 personas. Mediante 3 concursos, se ha revalorado la variabilidad genética del maíz cabanita, incrementando en 20% el número de agricultores conservacionistas. En el rubro pecuario, con la misma orientación, el proyecto promueve el desarrollo de la ganadería vacuna lechera y mejora de la carne de los camélidos sudamericanos. Así entonces, se tienen los siguientes resultados. Se ha promovido
el mejoramiento genético del ganado vacuno, mediante la técnica de inseminación artificial, lográndose 386 vacas inseminadas con 71% de fertilidad, teniéndose hasta ahora 148 crías nacidas. Con esta actividad se benefician en total 140 criadores de ganado. 70.8 hectáreas de pastos cultivados mejorados, entre alfalfa asociado con dáctiles y avena asociada con vicia. 10 módulos de conservación de forraje cenificados, que les permite conservar alimentos para su ganado en tiempos de escasez. 18 promotores pecuarios, asociados y formalizados, reconocidos por SENASA, brindando servicio de asistencia técnica pecuaria. Los promotores han inmunizado durante dos campañas 7.647 vacunos de 1.274 criadores, disminuyendo los índices de morbimortalidad de 15% a 5% en el ámbito del proyecto. 30% de criadores de ganado vacuno de 8 localidades ya vienen aplicando técnicas adecuadas de crianza del ganado, como es la alimentación, manejo y sanidad. En camélidos se ha mejorado la calidad de carne de los mismos, mediante una adecuada práctica de beneficio, para cuyo efecto se han construido 2 módulos de beneficio. 120 criadores de camélidos ya aplican técnicas adecuadas de alimentación, sanidad preventiva y un beneficio adecuado.